Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Dos personas completamente diferentes, viviendo en dos mundos distintos. ¿Qué crees que pueda llegar a unirlos? ¿Será la coincidencia? Absolutamente no. Porque las coincidencias no existen, en especial cuando se trata del amor. ¿Tú otra vez? Hace un día. ¡Ashley! ¡Ashley, cariño! ¿Estás lista? Estamos retrasadas. ¡Ya bajo, mamá! ¡Oh! ¡Luces muy hermosa! ¿No crees que exageré, ah? ¿Qué piensas? ¿Me queda bien esta falda, cariño? ¿Y qué dices de la bufanda, combina? Mamá, ¿sabes que todo te queda bien? ¿Estás nerviosa? Un poco. Ha pasado casi un año desde la última vez que trabajé. Espero que la entrevista salga bien. No te preocupes, te irá bien. No encontrarán a alguien mejor que tú. Quien prueba tu comida luego nunca puede prescindir de ella. Sukran también habló muy bien de mí en ese sentido. Pero también eso me estresa. Sin embargo, trabajé en cocinas de fábricas por años. Cociné para ejecutivos. A ellos les gustó mi comida. Pero estos son de la alta sociedad. ¿Y qué si no les gusta? Mamá, no te preocupes. Todo estará bien. Ya lo verás. Cariño, eso espero también. Ay, es hora de irnos. No quiero llegar tarde. Bien.
Ashley, ya lo tienes muy bien controlado, querida. Muchas gracias, señora. Hago mi mejor esfuerzo. Un segundo. Señora, este es mi boceto de hoy. ¿Le gusta? ¿Podremos hacerlo? Se ve muy bien. Bien, hagámoslo. ¿Entonces puedo empezar? Adelante. Oh, cielos. No me he sentado ni una vez desde la mañana. Además, el señor Murat está husmeando. Hay mucha gente hoy. ¿Necesitas ayuda, Gonya? Me encantaría. Es muy difícil estar aquí y afuera al mismo tiempo. Es complicado ser su empleado. Por suerte, hoy es mi último día. ¿Es hoy? ¿Realmente nos dejarás? ¿Estás segura? Por supuesto, ya está todo arreglado. ¿Qué piensas? Luce asombroso. Se ve muy bien en la foto. Por eso te lo dije. Ay, si tampoco puedo enamorarme de alguien allí. ¿Irás ahí a trabajar o a buscar novio, Gonya? ¿Y qué tiene de malo? Puedo trabajar y también buscar un amor de verano. ¿Qué tiene? Hay personas esperando afuera mientras ustedes holgazanean. ¿Qué ha pasado con el pastel? Ya está casi terminado, señor. Espero que tuvieras cuidado como te pedí. Este cliente es amigo del jefe, recuérdalo bien. No quiero problemas. Ashley, detente y entrega el pedido, por favor. Está bien, señor. Ve y ayuda un poco a Gonya con los clientes. El pastel está a punto de salir, lo sacaré cuando esté listo. No debemos esperar mucho tiempo. Sí, señora. ¿Puedo ayudarla? Estoy aquí por la entrevista. La señorita Sukran me citó. Soy Emel. Por favor, espere aquí. Por favor, pase. Muchas gracias. ¡Emel! Querida, ¿cómo estás? ¿Te fue fácil llegar? Nos vemos, cariño. Que tengas un buen día, querido. Adiós. La señora Zelda y yo estuvimos hablando de ti. Le dije dónde trabajaste y lo buena cocinera que eres. Seguro te contrata. Eso espero, Sukran. Con el problema de mi espalda, la cirugía y luego la fisioterapia, no he trabajado por casi un año. Ashley está llevando la carga. No pudo estudiar, ¿verdad? No pudo continuar. ¿Sabes lo buena estudiante que era? Eso me hace sentir muy mal. Ashley tiene que ir a la universidad este año y seguir sus estudios. Por eso este trabajo me importa tanto. No te preocupes. Haz lo mejor que sabes hacer. Déjame presentarte a la señorita Zelda. ¿Cómo es la señorita Zelda? Es una persona muy dulce y tranquila siempre que hagas bien tu trabajo. Vamos ahora. Señorita. Señora. ¡Oh, por Dios! Murat Mazaroglu, un rostro familiar entre la alta sociedad, fue sorprendido siendo un mujeriego. ¡No puede ser! ¡Te voy a matar, Murat! Señorita Zelda, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Y vas a decir algo? Ella es la cocinera de la que le estuve hablando. Emel.
Mucho gusto. Cuando la señorita Sukran le informe sobre nuestras condiciones, si está satisfecha, puede venir a comenzar mañana. Podemos tener un periodo de prueba, si le parece bien. Como desee. Burak. Oh. Oh. ¿Qué es todo este desorden? Santo Dios. Huele muy mal. ¡Qué asqueroso! ¡Despierta de una vez! ¿Sabes qué hora es? ¡Burak! ¡Burak! Mamá, ¿qué te pasa tan temprano? ¿Qué podrá ser, hijo? Dios, estás de nuevo en los titulares. Y no es la primera vez. Mírame ahora. Tu padre te advirtió docenas de veces. Dime quién es esta chica que está a tu lado. Señor Burak, ¿quién es esa chica? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Ella es tu nueva novia? ¿Quién es ella? Burak, solo una pregunta. ¡Paren! ¡Deténganse ya! ¡Ya basta! Es una amiga, mamá. En la foto no parece tu amiga. Dime la verdad. ¿Acaso tú y Chala rompieron? No, mamá. Entonces, ¿por qué están publicando eso sobre ti? ¿Por qué colocan una portada como esa? Y no sé cómo le explicarás todo esto a Chala. Y no sé cómo se lo explicarás a su madre. Ah, Burak, estás en una posición muy complicada. Vamos, mamá, no exageres. No hay nada que explicar. Ella es la novia de Volkan. ¿La novia de Volkan, dices? ¿Es ella la novia de Volkan? Ay, estaba a punto de... Cariño, está bien entonces. Estaba muy preocupada. Por poco me matas. No, mamá. Volkan se fue antes que nosotros y nosotros nos fuimos después de él. Me enojé cuando vi las cámaras con flash. Ya conoces a Volkan, le tiene miedo a mi tío. Subió a su auto y se marchó. Después todo estalló en mí. Mi amor, qué bueno eres. Así que te sacrificaste y dejaste que te vieran todos esos reporteros con ella. Buenos días. Buenos días, Eda. Buenos días, cariño. Espero amanecieran bien. Eda, desayuna para que podamos irnos. Ah, le prometí a mis amigas que nos veríamos en el club para desayunar. Bien, entonces, vamos. Hola, primo. ¿Estás despierto? ¿Aún no has visto las noticias? Creo que no. No sé nada. ¿Qué hiciste ayer por la noche? Nada. Fue solo un coqueteo inocente. No puedo decirle que no a las chicas hermosas, en especial ebrio. Ah, bien. Eso ya lo sé. ¿Y qué pasó después? ¿Querían tomarte fotos e hiciste una escena frente a todos? ¿Qué más podía hacer? ¿Dejar que Chala lo viera? ¿Intentar ser un caballero, tal vez? ¿Qué tipo de hombre eres? No ha pasado una semana desde que se fue a Izmir. ¿Y dices que la amas? ¿Eso es amor? No tengo que conformarme con una chica solo porque la ame. Espero que ya todo terminara. Todavía no.
Le dije a mi madre que ella era tu novia. ¿Cómo? ¿Mi novia? No, yo no quiero ser parte de esto. Ya lo hice. Nos vemos en la oficina. Oye, Burak. ¡Burak! Ya está hecho. Señorita Elchin, ¿desea algo más? No, gracias. ¿Y usted, señorita Chala? No, gracias. Buen provecho. Tu novio volvió a aparecer en los titulares, ¿lo viste? No puedo creerlo. ¿Qué ocurre, Chala? Heredero de Masaroglu Holding Company, el playboy de la alta Burak Masaroglu, fue sorprendido siendo un mujeriego. Al salir de una disco con una joven, Burak se enfureció porque los reporteros intentaron tomarle fotos y armó una escena frente al público que de seguro nadie olvidará. Todos se preguntan qué hará Chala Genç, la joven socialite, después de esta aventura que tuvo su novio. Mira la posición en la que me pone, mamá. Esto es demasiado. Chala, cálmate un poco. ¿Cómo quieres que me calme, mamá? ¿Acaso eso significa que tengo que estar cerca de él todo el tiempo? Tal vez es solo una amiga de él. ¿No ves la foto, mamá? ¿Acaso lucen como si fueran amigos? No. Ya es hora de que esto se acabe de una vez. Cálmate, querida. Primero conversa con él. Tranquilízate y espera a que Burak te dé una explicación. Si es algo que hizo mal, entonces tendrá que enfrentarte y asumir las consecuencias. Sé inteligente y escúchame. Vamos, Burak. ¿Por qué me hiciste tu cómplice? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está tu hombre. ¿Por qué debería ser mi hombre? Deja de hablar y ve a tomarle la orden. ¿Y por qué yo? Ve tú. Vamos, no encontrarás a ningún hombre si actúas así. ¿Quién dijo que quiero uno? Soy feliz como estoy. Además, ¿qué podría pasar si tomo su orden? ¿Qué podría pasar? Te estará esperando mientras caminas hacia él lentamente. Puede que suceda algo maravilloso. Tal vez se miren fijamente mientras hablan. Se sentirá tan atraído por ti que deseará tomar tus manos. Cuando sus manos finalmente se toquen, tal vez sus corazones comiencen a latir más rápido. Sentirás pequeñas mariposas en tu estómago. Entonces una inexplicable fuerza misteriosa que no podrás detener los atraerá a los dos y quedarás completamente frente a él. Mientras se acerca lentamente para besarte. Basta, eso no sucederá. Qué aburrida, ¿y por qué? Porque lo que dices solo pasa en cuentos de hadas. El príncipe nunca se enamoraría de Cenicienta. Esa es tu opinión. ¿Podrían darme un pastel de fresas, por favor? Por cierto, sus pasteles son muy deliciosos. Soy adicto a ellos. La señorita Asili es quien los hace.
¿En serio? Haces un gran trabajo. Gracias, que lo disfrute. Mires así, hiciste bien. ¿El pastel está listo, chicas? Por favor, cálmese, señor. Está bien, tenemos un retraso con su pedido. No hace falta llamar a nadie. Su orden está en camino. La tendrá muy pronto. ¿Todavía no está listo? Estará listo ahora. ¡Vamos, muévete! ¡Apresúrate, apresúrate! ¡Vamos! No le pasó nada. Por poco me chocas. Ten más cuidado. Estabas en medio de la vía. Gracias al cielo, mi auto está bien. ¿Tu auto? Por poco me chocas. ¿Y piensas en tu auto primero? ¿Tienes alguna idea de lo mucho que cuesta este auto? ¿Y qué? ¿Y qué? Que no podrías cubrir el gasto tan elevado de reparación. Yo no tengo la culpa de nada. El único que casi me atropella eres tú. Mira, no deberías caminar por el medio de la calle, sino por la acera. Pero si no aprendiste leyes de tránsito, entonces ya es muy tarde para enseñarte. ¿Y qué tipo de hombre eres tú? Dártela de muy lista cuando deberías disculparte primero. Tú eres la única que necesita disculparse. ¿Escuchaste? Discúlpate y miré. No tengo tiempo. Ahora me escucharás. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? El pastel está arruinado. ¿Qué le diré al gerente? ¿Quién cubrirá mis daños? ¿Daños? Pero si solo es un estúpido pastel. No es así de fácil. Ese pastel era para el cumpleaños de una niña. ¿Puedes imaginar lo triste que estará ella? Además, su papá debe estar reclamándole a mi gerente. ¿Sabes lo que eso significa para mí? No lo sé y la verdad no me importa. Ya he perdido bastante tiempo contigo.
¿A dónde vas? ¡No puedes dejarme con esto! ¡Llamaré a la policía! Esto ya es demasiado parloteo para un pastel barato. Toma. ¿Qué es lo que quieres? ¿No es suficiente? ¿Acaso quieres más? ¡Tómalo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Estamos a mano. ¡Maldita sea! Buen día, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Volcán, el señor Nihat ya llegó. Gracias. Papá, mi tío está aquí. Burak llegará pronto. Iré a verme con él. Mientras tanto, trata de calmar a mi tío. Burak está acabado. Debieron arrestarlo. Sí, como de costumbre. Burak arma un alboroto y nosotros lo limpiamos. No puedo enojarme con él. Es exactamente como yo de joven. Es como yo. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Primo, ¿qué te pasó? ¿Ashley? ¿Qué te ocurrió? No me preguntes, Gonya. Estoy bien. ¿Y el parabrisas? Fue una mujer demente. Todo fue por culpa de ese idiota. Era una total chiflada. Saltó frente al auto y luego me culpó. Después me arruinó el auto. ¿A qué te refieres? ¿Ella hizo eso? Buen trabajo. Estuvo muy bien. Cree que puede comprar cualquier cosa solo por tener un gran auto. Por supuesto. Cuando vio mi auto, saltó frente a mí. Estoy seguro que solo quería mi dinero. El idiota trató de pagarme mi hermoso pastel. Como si pudiera compensarlo con dinero. Debe estar acostumbrado a comprar cualquier cosa. Imbécil. Quería pagarle el pastel para que se detuviera, pero no aceptó. No le fue suficiente. ¡Demente! Demente o no, creo que pudo ser peor. Descuida, no pudo ser peor. ¿Cómo que no pudo ser peor, Gonya? El gerente seguro me despedirá. No seas negativa, Ashley. Señor, le enviamos su orden. ¿Por qué le mentiría? Eso es muy grosero, por favor. Te despedirá o incluso te matará. Mejor corre. Ashley. Ven aquí. Lleve el auto al mecánico. Cámbiale la pieza. Ok, señor. ¿Ya llegó mi papá? Sí. Probablemente esté leyendo los titulares ahora. Solo mi tío puede calmarlo. Mira esto. No puedo contar las veces que lo ha hecho. Éramos jóvenes una vez, cuando tenía su edad. Iba a la escuela y trabajaba. También cuidaba a mi familia. Lo sé, hermano. Lo entiendo. Te gusta salir. Te gusta beber y crear alboroto. Y también eres un mujeriego. Te gusta tener aventuras, pero nunca llegaste a atacar a la prensa. ¡Por favor! Tenemos un nombre hecho en este ambiente. Todos nos respetan. Tienes razón. ¿Y si empieza a trabajar? No. ¿Y los estudios? Tampoco. ¿Qué más? Nada. Solo
jugando. Pero ya va siendo hora de ponerle fin. Volcan también es joven, pero son muy diferentes. De hecho, crecieron juntos. No me malinterpretes, hermano, pero lo consentiste mucho. El instituto terminó hace una semana y Volcan está trabajando. Se va a Bodrum y estará ocupado ayudándome con el hotel que compramos ahí. Mi hijo se irá de vacaciones a Estados Unidos. Oh, de ninguna manera lo hará. Tienes razón. Lo mimamos. Hola, papá. Creo que estabas en medio de algo. No quisiera interrumpir. Hasta luego. Burak. Ven aquí. Le pido disculpas. De verdad, lo siento mucho, señor. Como dije, no sé cómo sucedió. Casi me atropella. Y como entré en pánico, dejé caer el pastel. ¡Suficiente! El cliente me ha estado reclamando todo el rato. El jefe me llamó la atención. ¿Ni siquiera puedes hacer una entrega? Recoge tus cosas. Pero... No, nada de peros. Estás despedida. ¿No planeas ser una persona normal? Te dije millones de veces que no quería verte envuelto en noticias como esta. Estás en los titulares. ¿Por qué me culpas, papá? ¿Acaso está tan mal salir con amigos? Estás exagerando las cosas por algo que no es serio. ¡Por supuesto que sí es serio! Recibo premios. Me eligen empresario del año, mientras tú andas por ahí con chicas y además golpeas a los reporteros. No es la primera vez. Es suficiente, se acabó. Así que como primera medida, me devolverás el auto. Bloqueé tus tarjetas y congelaré tus cuentas. ¿Estás feliz? Y junto con Volcan dirigirás el nuevo hotel que adquirimos en Bodrum. Tu primo te estará vigilando. ¿Esto es una broma, papá? Voy a Estados Unidos la próxima semana. Todo está arreglado. ¿Estados Unidos? Olvídate de ir a Estados Unidos. Incluso Bodrum es demasiado para ti, pero como sea. No perderás el tiempo ahí tampoco. ¿Vas a ir a trabajar? ¿Te quedó claro? Pero no sé nada sobre manejar un hotel. Lo aprenderás, hijo. Ya verás. ¡Papá! Papá, ¿tú le diste la idea? Shh. Que Burak no sepa. No puedo creerlo. Se suponía que era yo quien debía irse. Creo que esto es una señal. Deberías venir conmigo. ¿A dónde? ¿A Bodrum? Sí, trabajaremos juntas. No lo sé. ¿Podría trabajar? ¿Y por qué no podrías? El hotel cambió de propietario. Eso fue lo que pude escuchar. ¿Les puedo hablar un poco sobre ti? Ellos pagan muy bien. Podemos hacer un salario mínimo en una semana más propinas. Y no hay gastos. Tenemos alojamiento y comida gratis. Vacaciones y trabajo, no pierdas la chance. No lo sé. ¿Y qué hay sobre mi madre? No iremos a un mal lugar. Es un hotel de lujo. Y necesitas dinero, ¿verdad? Te aceptaron en la universidad, pero no tienes dinero. Trabajaremos allí durante una temporada, ahorraremos un montón y regresaremos para poder estudiar. Tienes razón, Gonya. Háblale a tu madre y me mantienes informada, ¿está bien? Está bien. Es muy terco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo esto es por ti. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso no eres el hijo perfecto? Primo, no te preocupes. Verás que Bodrum no es tan malo. Me quedaré en la cama entonces, mientras tú trabajas. ¿Está bien? Como siempre, entonces. No he hablado con Chalen todo el día. Debe estar muy enojada. Buena suerte. ¡Ah! ¡Al fin! ¿Hola? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas que hago, Burak? Estoy esperando una explicación tuya desde esta mañana.
¿Una explicación, dices? Escúchame bien. Las noticias exageran demasiado. La chica es la novia de Volcan. Ella no tiene nada que ver conmigo. ¿De qué estás hablando? ¿La novia de Volcan? ¿Hablas en serio? Así es. Volcan se fue antes que nosotros. Cuando nos vieron, uno al lado del otro pensaron que estábamos saliendo. Después se apagaron los flashes y me enojé un poco. Eso es todo. ¿De verdad pensaste que ella tenía que ver algo conmigo? Por supuesto que lo pensé. Pero ya me lo explicaste. Estoy en Yesme y tú en Estambul. Pueden haber algunos malentendidos cuando estamos lejos. Gracias a Dios te veré la próxima semana y disfrutaremos en Estados Unidos todo el verano. Hubo un pequeño cambio. ¿Cómo dices? Papá se enojó anoche y me causó algunos problemas para ir a Estados Unidos. Quiere que trabaje en el hotel que acaban de comprar en Bodrum. Está tratando de darme una lección. ¿Entonces no viajaremos a Estados Unidos, Burak? ¿Porque tu papá quiere que trabajes en ese hotel? ¿Piensas que te creeré una mentira como esa? Si no querías irte de viaje conmigo, podías decírmelo. No tienes por qué mentirme. ¿A qué te refieres? No estoy mintiéndote. De verdad, no entiendo a las mujeres. Nunca sabes realmente lo que ellas quieren. Huele delicioso. ¿Mamá? ¿Ashley? Ya llegué. Hola, cariño. ¿Te pasó algo en el trabajo? ¿Por qué estás en casa tan temprano? No ha pasado nada. ¿Y bien? Cuéntame de ti. ¿Cómo te fue en la entrevista? Me fue bien. Comenzaré mañana. Estaré en un periodo de prueba y si a ellos les gusta, me dejarán mamá, fija. Te quiero mucho. Oh, mi niña. ¿Lo ves? Sabía que te iría bien. Es verdad. Esta entrevista fue muy importante para mí. Estuviste llevando la carga todo un año. Mamá, no hables así. ¿De qué carga hablas? Además, nos tenemos a nosotras para apoyarnos. Mi querida hija, mi pequeñita. Ah, Ashley, ¿qué pasa contigo, cariño? ¿Por qué volviste del trabajo temprano? No volví temprano. Me despidieron. ¿Qué? ¿Despedida? ¿Por qué? Mientras estaba entregando un pastel, un idiota casi me atropella. Estaba asustada y tiré el pastel al aire. Cayó en mi cabeza. Fue un desastre. ¿Estás herida, cariño? La peor parte es que me despidieron, mamá. Ah, olvídalo. ¿Y qué si te ocurrió eso? Ya encontrarás un mejor lugar. De hecho, hay un lugar mejor. ¡Ah! Un hotel 5 estrellas. Gonya empezará a trabajar ahí también. El hotel cambió de dueños y están contratando personal. Tiene beneficios. Gonya dijo que hablaría sobre mí si yo lo quería. ¡Estupendo! Entonces dile que les hable. Grandioso. Grandioso, pero... Oh, ¿y qué pasa ahora? El hotel no está aquí. Está en Bodrum. ¿Bodrum? Mamá, ¿podrías pensarlo antes de prohibírmelo? Ay, de ninguna manera, Ashley. No, confío en ti, pero no en los hombres. De ninguna manera. ¿Qué harás estando sola? No, no, eso es todo, ¿de acuerdo? No puedes ir, cariño. Mamá, no es cualquier lugar, es un hotel 5 estrellas. Trabajaremos y nos quedaremos allí también. Puedo pagar los gastos escolares de un año si trabajo allí durante una temporada. ¿Qué haré si me quedo aquí? No es fácil encontrar un buen trabajo. Por favor, mamá. Mamá, por favor. No me mires así. Sabes que no puedo resistirme a esa mirada. Por favor. Está bien, está bien, está bien. De acuerdo, Ashley, puedes ir. Muchas gracias. Tu confianza en mí no será en vano. Nunca te arrepentirás de haberme dejado ir. Llamaré a Gonya para avisarle. Bien. La cena está lista. ¿Ok?
haces, cariño? Te lastimarás la espalda. Voy tarde, mamá. Llévate esto. ¿Y esto? Para el camino. Solo me tomará 2 horas en llegar. Iré en avión. Pero luego te dará hambre. Mejor que lleves esto. Ahí tienes. Espera un segundo. Ashley, ¿te verás con Gonya en el aeropuerto? Sí, mamá. Ashley, Ashley, mírame. Ashley, Ashley, obsérvame. Llámame cuando llegues. No quiero estar preocupada. Está bien, mamá. Cariño. Está bien. Espera, espera. Te ayudaré. Abre la puerta. Sí, bien. Ashley, tal vez no deberías ir. Mamá, no quiero pasar por esto. Cariño. No hagas esto, me hace sentir mal. Está bien, tengo un lindo viaje. No la levantes. Ok. La sostendré por aquí. Tengo un lindo viaje, cariño. Querida, cuídate mucho, por favor. Mamá, te lo prometo. Convéncelo para que me deje ir a Estados Unidos. Por cierto, no me quedaré allí más de 2 semanas. Todo está listo. Huiré y no volveré nunca más. Ay, cálmate, Burak. Podríamos esperar a que te calmes primero. Irás a Bodrum con tu primo Volkan, ¿bien? Eso no estaba en mis planes. Iré en el próximo avión que salga. Compré de último minuto. Bien, cariño, cálmate. Perderás tu vuelo. No pierdas el tiempo. Ahí tienes. Espera, espera. Casi lo olvido. Toma esto. Por si acaso, toma esto también. No se lo digas a tu padre. Es entre tú y yo. Te quiero mucho, mamá. Llámame cuando llegues, ¿sí? Lo haré. Darbenin